Hola compañeros, mi nombre es Cintia Valderrama y yo les explicaré qué pasa con la glucosa en ayunas. En la primera fase del ayuno se consume toda la glucosa circulante y después se consumen las reservas de glucógeno en el hígado y en el músculo. Debido a esto, cuando la glucemia baja, los niveles de insulina también y las células del páncreas comienzan a liberar glucagón, lo que degrada el glucógeno hepático y produce la síntesis de glucosa por gluconeogénesis. La segunda fase está marcada por la entrada del organismo en hipoglucemia y se caracteriza por el consumo de los lípidos, principalmente los triacilgliceroles, y la degradación de estos mismos formará los famosos cuerpos cetónicos. Si continuamos con el ayuno, entraremos a tercera fase, donde comienza la inedia aguda, que significa la falta de alimentación suficiente, en donde después de acabar con todos los carbohidratos comenzamos a consumir las proteínas, las cuales son muy importantes. En esta etapa ya es irreversible para la muerte. Esto es todo de mi parte, agradezco mucho su atención.